corrupción es muy evidente, pero en los periódicos también, en la radio, creo que estamos como frente a un duopolio. Todo se construyó como en una fórmula de dos grandes que controlan el área de los medios. Y yo diría que la concentración en propiedad y en audiencias, si las separamos, ambas son muy altas. Indudablemente, cuando uno mira el nivel de rating que tienen, por ejemplo, RSN y Caracol, indudablemente que son ellos los que más inciden en la forma de pensar, de opinar, de actuar, en los gustos de la población. Yo creo que sí hay un poder mediático que está ahí, que se convierte a veces en poder real, que se expresa también como poder político y poder económico. Contravía. Bueno, nosotros como Reporteros Sin Fronteras somos una organización mundial y mundialmente vemos que justamente eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Para nosotros, o como nosotros nos veamos, el problema es que los medios, nosotros creemos, tienen un potencial y tienen un factor muy político. ¿Por qué? El factor político de los medios y que ofrecen un espacio para un debate abierto, para un debate democrático, y esto más bien es importante en sociedades donde hay problemas, donde hay conflictos. Bueno, pero de verdad en cada sociedad, puede ser Alemania donde hay problemas, puede ser Colombia, puede ser Camboya, puede ser Ghana. Cada sociedad necesita un espacio de debate abierta, pero cuando hay intereses que intervienen en este espacio de debate, y eso pasa muchas veces, tenemos un problema para la democracia. Bueno, ¿por qué Colombia? ¿Por qué nosotros estamos aquí? El proyecto que lanzaremos este jueves, juntos con nuestra organización contraparte FECOPER, se llama Media Ownership Monitor, o de quiénes son los medios acá en Colombia. Y Colombia elegimos por varias razones. Uno es una razón bien pragmática, porque tenemos con FECOPER un contraparte con mucha experiencia, con ellos creo que podemos empezar. Pero la idea del proyecto es hacer un proyecto, un monitoring mundial. La investigación abre como muchos temas en los que realmente hay que profundizar. Cuando uno empieza como a adentrarse en el mundo de la propiedad, salen muchos otros aspectos que vienen siendo transversales, como el tema de las condiciones laborales o el tipo de periodismo que se desarrolla, la diferencia entre un periódico popular y uno tradicional, los énfasis en las informaciones, y pues esperamos que el MON sea precisamente eso, una herramienta para seguir profundizando en muchos análisis que permitan fortalecer el periodismo para las necesidades que hoy pues nos plantea el país. Eso implicaría que tengamos una regulación democrática, es decir, que la regulación no la impongan los grandes medios masivos, sino que realmente sea participativo, que todas las televisiones, las radios comunitarias, los medios alternativos puedan realmente participar para fijar cuáles serían las reglas de una ley de medios en Colombia que permita que las diferentes voces, los diferentes puntos de vista sean conocidos por todos los colombianos. Es decir, de alguna manera que esa libertad de información y ese derecho a estar informados permitan realmente una participación democrática. Por supuesto que si lo que se hace es legalizar de alguna manera la exclusión que hay hoy, la concentración que hay hoy, pues la ley lo que haría es legalizar y legitimar de alguna manera una antidemocracia en materia de medios de información. Porque Colombia es un país
con algunas economías tradicionales, ¿no? Algunas economías tradicionales, digo industrias extractivas, por ejemplo, pero también grandes empresas. Entonces, todos intereses económicos tradicionales. Y estos intereses tienen o quieren asegurar sus intereses políticos también. Y cree que, porque estos intereses políticos y económicos son fuertes, también tienen un gran interés en tener influencia mediática. Y eso puede ser una explicación, pero creo que sobre eso se puede hablar días, ¿no? Organización Ardila Lule, cuyo propietario y líder es el Dr. Carlos Ardila Lule, el grupo empresarial más importante de Colombia. Más de 80 compañías en los sectores clave del país. Sector automotriz, sector bebidas, sector agroindustrial, sector telecomunicaciones, sector empaques y diversos, entre otros. Es decir, como si uno está viendo RCN y está recibiendo publicidad de la misma, del mismo emporio, digamos, de Ardila Lule, a lo mejor uno no está reparando en eso. O sea, si uno está viendo propaganda de Postobón en RCN o no está viendo propaganda de Coca-Cola, por poner cualquier ejemplo tonto, uno no está pensando que hay como una autopauta, como cambiar dinero de un bolsillo a otro, ¿no? O si uno está abriendo el periódico El Tiempo y ve una noticia sobre cesantías por venir, sobre fondo de pensiones, sobre obras arquitectónicas en la 26, no se está dando cuenta que son mensajes que tienen un sentido dentro de una empresa que tiene muchos brazos. Hoy se consolidó uno de los negocios más importantes de la historia corporativa mundial. SAP Miller aceptó la oferta de compra de la multinacional belga AB InBev en una transacción que dará origen al mayor productor mundial de cerveza. El Grupo Santo Domingo, principal propietario del canal Caracol, es accionista de SAP Miller. ¿Qué pasa con cuando sus dueños son también dueños de otras empresas? Yo creo que en Colombia es muy dañino en términos como de libertad de expresión. Yo sí creo que ese fenómeno, como un poco los hijos del tío Rico, ¿no? Como ese fenómeno de Luis Carlos Sarmiento, Julio Mario Santo Domingo y Ardila Lule, ¿no? Hugo Pato y Luis casi, hacen daño en el sentido que sí restringen las agendas. Y pienso que como la concentración de medios no es un tema del que se hable o que preocupe a las audiencias, o así lo siento yo, nadie repara en el efecto que eso tiene. Colombia para nosotros es de una manera un país muy interesante a lanzar este proyecto mundial, porque Colombia, no les tengo que decir o no les tengo que explicar, es ahora en un momento muy decisivo para su futuro, ¿no? Y creo que los medios acá en este proceso de paz que Colombia ahora confronta necesitan a tomar su papel en este proceso de paz. Y para que estos medios acá en Colombia puedan tomar su papel en este proceso, creo que ahí necesitamos una transparencia sobre los intereses para que los medios acá en Colombia puedan cumplir su función en este proceso en este proceso de paz, porque el proceso de paz no solo es algo de negociaciones o de contratos, porque por el momento solo tenemos papeles y contratos, pero un proceso verdadero de paz tiene que ser un proceso de paz de pueblo, y el pueblo necesita un discurso y necesita medios transparentes, y para eso creo, por eso empezamos acá. ¿Qué pasa cuando los intereses del dueño, el periodista los compromete? ¿Cómo, hasta dónde va a llegar la libertad de expresión del periódico? Más allá de los impuestos que paga y de los empleos que genera, la industria azucarera tiene muchos proyectos que mejoran la calidad de vida de los habitantes del suroccidente colombiano. El colegio que vamos a ver en el Cerrito Valle es uno de ellos.
Y en carta abierta, el presidente Santos a Socaña explicó las irregularidades que habría tenido la investigación contra el sector azucarero y reveló pruebas que, según el gremio, no se tuvieron en cuenta en el proceso. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues miren, también anunciaron un debate de control político al superintendente de Industria y Comercio y hace pocos minutos fue leída aquí en la plenaria del Senado una constancia. Hay que decir que esta bancada del Pacífico, que también incluyó a congresistas de Risaralda y de otras regiones del país que están preocupados por la decisión, pidieron en pleno revisar la medida de la Superintendencia de Industria y Comercio. Okay, so in the good old days, media was a business which was about making profit at the end of the day. The problem now, today, is that it's more and more difficult to run a profitable media business. So what happens is you have totally new players in the field who invest in media. They don't want to make money, and they don't. They don't make profits, but they invest in public opinion. If you take Al Jazeera, for example, which is, I mean, has anyone ever seen one single commercial on Al Jazeera? No, because it's not meant to make profit. It's just an investment by somebody, in this case the Emir of Qatar, to whatever. Nobody really knows, but it's a totally different type of media. And this is what you see basically everywhere, all around the globe. You have wealthy business people, politicians, all sorts of players cross-subsidizing media operations by other businesses. And this is something which you cannot expect the market to regulate of its own, but it's a question and a task, I think, for politicians and legislators to regulate. Yo creo que el panorama es, en ese sentido, es difícil. Digamos que estamos frente a un modelo que está concentrado, que en propiedad también está concentrado en unos personajes públicos, poderosos, que tienen, como tú lo dices, pues tienen negocios diferentes a la comunicación o al periodismo. Y eso yo creo que no es una realidad solo colombiana, creo que es algo que está pasando, es una tendencia que está pasando en otros países también. Yo creo que en términos generales hay una gran concentración de medios y eso no es un tema nuevo. Pero lo que yo sí creo es que hay que reformular, no en el sentido de perpetuar ese esquema oligopólico, poniendo, otorgando canales a medios alternativos, sino creo que hay que cumplir la norma constitucional que dice que los colombianos tenemos derecho a informar y ser informados. Eso implica pluralismo. El problema es que, claro, si en muchos países se habla de violencia, se habla de impunidad, cosas así, tal como en Colombia, tal como en otros países. Pero la concentración a veces es un problema un poco más invisible, ¿no? Porque el poder, los poderes quieren tener el poder por los medios porque quieren controlar el debate y el discurso democrático. Y eso a veces no es transparente, y si el público eso no sabe, tenemos un problema con los medios y finalmente con la democracia también. Pienso que no hay un articulado. Lo que hay es unas tendencias, lo que hay es un debate académico, un debate puesto sobre la mesa, que en algún momento tendremos que ordenar si queremos realmente tener una mayor democratización, insisto, de los medios de comunicación en Colombia. Cuando empieza el debate social, y sobre todo cuando se empieza a discutir, por ejemplo, una ley de servicios de comunicación audiovisual, los medios tienen que salir a defender sus posiciones, y ahí que demuestran sus propios intereses. Por eso que el debate social, por eso que la discusión política en torno al rol de la comunicación en una sociedad es fundamental. Evidentemente, después lo que hay que lograr, eso también es más difícil, que es que esa ley tenga contenidos efectivamente democráticos. Y les agregaría, considerar que en el caso argentino, incluso la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, todos han dicho que cumple con los estándares de libertad de expresión, distinto a otros casos en América del Sur que no son. Yo creo que las dos leyes que han mejor trabajado el tema de la libertad de expresión son la ley uruguaya y después y la ley argentina, y hay otros ejemplos que son más complejos en términos de protección de la libertad de expresión. But I think it's equally important that the people know about market failure, and in this specific case we talk about media literacy. So it's very, very important for each and every Colombian in this case to have a neutral resource to find out who is controlling the media, who is talking to them.
And then you have, and this is what we try to promote as well, in addition to the responsibility of politicians, which is there, of course, you have in addition a public awareness, which we believe helps to promote pluralism and media freedom. Entonces creo que falta regulación, no, vuelvo a repetir, no de quién puede ser dueño de qué, sino de, en general, de todo el ecosistema. Es decir, quién es la persona que vela por la no concentración, quién lo elige a él, si lo elige el presidente, pues ahí hay un conflicto de intereses. ¿Cuánto tiempo dura esa persona? ¿Cuáles son las funciones de un organismo? ¿Se tiene que crear uno nuevo? Si la superintendencia no es suficiente porque tiene todas las áreas del comercio, pues entonces crear una superintendencia de medios, o no sé si eso es viable, pero analizar las diferentes posibilidades, porque creo que llevamos 7 años pensando, sin analizar ninguna otra salida que esperar que lleguen yo no sé de dónde, o qué tiene que pasar para que se licite el tercer canal. Bueno, un indicador para eso es, de una manera, el puesto de Colombia en nuestro índice mundial de la libertad de prensa, y ahí Colombia está puesto en el puesto 128 de 180 países, ¿no? Y eso muy bajo. Y una razón por eso es la concentración de los medios acá, pero solo una razón, eso tengo que decir, porque una razón más fuerte es que la gran violencia en el país, porque tenemos un factor violenta, así lo llamamos en nuestra metodología del índice, y este factor violenta influye la posición de un país muy fuerte, pero tomando en cuenta la concentración acá y comparando con otros países en América Latina, de verdad, en Colombia percibimos como un país con una de las concentraciones más altas acá en la región. En otros países, al no tener un conflicto armado, el debate de la libertad de prensa está en concentración, en quiénes son los dueños, en cómo regulamos para que haya diversidad. Nosotros estamos todavía pensando en que no nos maten a nuestros periodistas, en que los dejen trabajar, en que no los amenacen. Entonces, esa realidad hace que el tema de concentración y de quién es el dueño en regiones, que es una cosa horrorosa del político que tiene una radio y hace campaña, eso no es tan importante como preservar la vida del periodista que emite su programa. Esto hace que realmente la independencia y la autonomía de los periodistas se afecte mucho, el acceso a los medios se afecte mucho. En muchas regiones los periodistas dependen de manera exclusiva de la pauta publicitaria, y la pauta publicitaria está amarrado a las alcaldías, a las gobernaciones, a ciertas empresas municipales, etc. Y de alguna manera esto hace que los periodistas pierdan independencia. De otra parte, también los medios locales están en una desventaja competitiva muy fuerte frente a los grandes medios masivos, porque están de alguna manera subordinados o cooptados a los medios concentrados que tienen las grandes ciudades, en este caso Bogotá, Medellín, Barranquilla. Y bueno, esto afecta indudablemente la libertad de expresión, es decir, que se produce una información masiva que no necesariamente es democrática. Ese tema nunca está en qué tan concentrados, es que la propiedad, siempre termina siendo un tema de violencia. O sea, cuando uno habla de libertad de prensa en Colombia, uno está hablando de atentados contra los periodistas o contra los medios. Porque esa realidad tan dura acapara todo el debate de la libertad de prensa. Bueno, un gran síntoma muchas veces es la así llamada autocensura. Entonces, eso es algo invisible, ¿no? Porque se puede hablar de impunidad, se puede hablar de violencia, pero la autocensura, eso es que se percibe que a veces algunos problemas importantes para el progreso de una sociedad no existen en los medios, pero Si una sociedad quiere un progreso y si una sociedad quiere un desarrollo, se necesitan algunos temas, como acá en Colombia, por ejemplo, los intereses de los diferentes partidos en el proceso de paz, ¿no? Hay intereses, y esos intereses tienen que negociar públicamente, y si esos intereses son vinculados a los medios y eso no es visible, eso es un problema para la democracia. Yo lo que estoy viendo en Colombia, y suelo venir bastante a menudo, especialmente aquí a Bogotá, que es que el tema se está moviendo, que empieza a haber un dinamismo social que está reclamando, y creo que, como todos lo han dicho ya en estas jornadas, todo el tema de la
del fin del conflicto va a disparar todavía mucho más este tema. Porque así como nosotros tuvimos una dictadura que no permitía discutir el tema de la democratización de los medios, estos temas más polémicos en el conflicto eran puestos, bueno, no podemos discutir todo, resolvamos el conflicto. Resuelto el conflicto, hay que discutir el tema de los sistemas de comunicación. Ahora, para eso, ¿qué es importante? Que la sociedad civil pueda tener un proyecto. Pues mire, lo que las FARC le está pidiendo al gobierno nacional es una plataforma en medios de comunicación. Se financiará un diario impreso, una revista de teoría y análisis político, una emisora y un canal de televisión de cobertura nacional. Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, denominado participación política. 1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación. Well, there is a saying, I don't even know the source, but I like it very much. It goes, show me what your media landscape looks like and I tell you what country you live in. So this means the media reflects the state of a country very nicely and vice versa. So if Colombia right now in this very, let's say, historical moment is asking itself, what country do we want to have? Who are we? This is exactly the same questions towards the media. What type of media do we want and what type of media landscape do we need to produce the environment where we would like to live in? Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana. Otro síntoma es que a veces tenemos una diversidad superficial y eso a veces es un síntoma que nosotros conocemos en muchos países, tal como en Colombia, pero también en Europa del Este, que eso es un síntoma muchas veces que tenemos una diversidad impresionante, pero que en verdad es que no es una diversidad por nada, porque solo es una diversidad superficial. Eso significa que a veces tenemos tones de un millón, no un millón, pero muchos, muchos periódicos, muchas televisiones, muchas cadenas de televisiones, pero eso todos pertenecen solo a oligopolios, a dueños individuales que siempre están vinculados con el poder político. Y entonces una diversidad a veces es un síntoma de la concentración a veces también. Y eso parece como una contradicción, pero no es. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Mu en Benabedea, Kenia Sidao. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. I think there was a huge expectation everywhere that the internet would produce more pluralism and more freedom of opinion. And I think this is logical because the internet means more space, of course. And it's also very cheap. I mean, look, this is a broadcasting station of its own. And I can broadcast from this right now. But after, say, 10 or 15 years where we see the internet as a mass phenomenon, I think it's fair to say that exactly the opposite happened. So on a national level, you can see that the old monopolies get stronger, and then you see new monopolies arise. Indudablemente, cada vez más los medios masivos del centro de Bogotá, no sé, de Caracol, RCN, bueno, las grandes cadenas hacen que se enlacen con las cadenas locales, regionales. Cada vez se pierde más también la noticia y la riqueza de la noticia local, porque digamos que estas grandes cadenas nacionales imponen la noticia, pero a la vez estas cadenas están supeditadas a la pauta internacional, a la noticia internacional,
Y creo que todo esto afecta obviamente la democratización de los medios. Cada vez, por ejemplo, más las radios comunitarias tienen menos acceso a esos canales o a esas frecuencias que les permita tener mayor libertad de información. A pesar de que aparentemente hay redes sociales, hay Face, hay una cantidad de mecanismos de información, Twitter, demás, en la práctica los medios están muy controlados y con poca diversidad. If you look at search engines, for example, or social media, or instant messaging, Google, Facebook, Skype, I mean, these are huge new monopolies, which are exactly the opposite of pluralism. So I think the internet is not the magic bullet for pluralism of media and opinion. En otras ocasiones, bajo el noble ropaje de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo, graves males de nuestro tiempo que requieren una acción internacional coordinada, vemos que se impone a los estados medidas que poco tienen que ver con la resolución de esas problemáticas y muchas veces empeora las cosas. Del mismo modo, la concentración monopólica de los bienes de comunicación, perdón, de los medios de comunicación social, que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural, es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico. Como dicen los obispos de África, muchas veces se pretende convertir, estoy citando, los países pobres en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. Hay que reconocer que ninguno de los graves problemas de la humanidad se puede resolver sin interacción entre los estados y los pueblos a nivel internacional. Todo acto de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en todo en términos económicos, ecológicos, sociales y culturales. I'm skeptical. I think if you talk about Twitter, it's really elitist. It's used by very few, like in a bubble. And if you talk about social media in general, also I do not believe that this automatically produces more freedom. If you look, for example, at the so-called Arab Spring, you can see many, many articles describing the positive enabling role of social media during the uprisings in Tunisia, Libya, Egypt, and I think that's fair enough. I mean, it definitely played a role in it. And now you see the first articles appearing basically claiming that social media is destroying the Arab Spring as well, because you see exactly the opposite happening by social media, because it is definitely a place for freedom of speech, but it's also a huge source of hate speech, of libel, defamation, totally uncontrolled and unleashed, if you will. And so it's both, for the better and worse.